Si observamos la red del metro, podemos darnos cuenta de que existen cuatro tipos de estaciones: estación terminal, estación de paso, estación de correspondencia y estación terminal de correspondencia. Como sabes, existen muchas estaciones de conexión, como Tacuba, Pino Suárez, Pantitlán, etc., y otras que solo son de paso, como Mexicalcingo, Obrera, Peñón Viejo y muchas otras más. Pero tal vez lo que no sabías es que muchas de estas estaciones que hoy en día ves de paso, en algún momento fueron proyectadas para ser de correspondencia con alguna línea nueva o alguna ampliación. Pero por alguna u otra razón, no fueron conectadas. ¿Quieres conocer 6 estaciones de paso que fueron proyectadas y correspondencia en algún momento? Buena Vista. La estación fue inaugurada en 1999, perteneciente a la línea B, pero al mismo tiempo sería estación terminal. Pero resulta que en aquellos años ya se planeaba construir la línea 10 del metro, de acuerdo al Plan Maestro de 1996, cuyo derrotero era Eulalia Guzmán a Cuicuilco. Era curioso saber que conectaría con Buena Vista y haciéndola de correspondencia. De hecho, cuando Buena Vista es construida, se deja un espacio adicional para abrir en cualquier momento y hacer el túnel de correspondencia con la estación de la línea 10, que se ubicaría en Insurgentes. Pero el proyecto no se llevaría a cabo y finalmente, Buena Vista sería estación terminal. Actualmente dicho espacio que sería dispuesto para la correspondencia con la línea 10 es ahora ocupado para conectar al tren suburbano y en donde estaría la estación sobre Insurgentes está la del Metrobús. Eugenia. La estación Eugenia fue inaugurada en el tramo sur que llegaría hasta Zapata. En 1985, la línea 13 aparecería de Alfonso 13 a Tezontle, conectándola con la línea 3 en Eugenia precisamente. Pero para la estación de la línea 3 nunca se prepararía de correspondencia, no obstante, se encuentra un muro que podría adaptarse para esta conexión. La estación de la línea 13 estaría relativamente cerca de la línea 3, por lo cual la conexión no sería tan amplia. Lo malo fue que no se volvió a retomar su proyecto. En 1996, una línea de tren ligero la reemplazaría, pero por obvias razones, no se tendría que construir un túnel de conexión con la línea 3. Al menos, no como correspondencia directa, por ser de diferente sistema. Misterios. La línea 8 siempre contempló llegar a Indios Verdes, independientemente de su terminal sur, que fue modificada en varias ocasiones. Pantitlán, Tezontle, Constitución de 1917 y Acoxpa respectivamente. Pero desde su actual y al parecer eterna terminal provisional, Garibaldi se ha pretendido conectarla con la línea 5 en Misterios para llevarla más al norte, igualmente desde 1983. Aunque la línea fue inaugurada 2 años antes, se proyectaba ya la número 8. De hecho, la línea 8 inició su construcción ese año, pero por los motivos que ya te platiqué en el capítulo 2 de Metro Revelaciones, y que si no lo has visto, te compartiré la liga. Al finalizar este video, la línea 8 fue cancelada, no así el proyecto de conectarla con Indios Verdes y su paso por Misterios. Entretanto, en esta estación, Misterios, de línea 5, se puede encontrar un muro que sería apto para hacer el túnel de correspondencia en dirección Pantitlán. Aunque en los planos se establece un extenso pasillo de correspondencia, este pudo realizarse de haberse construido el tramo norte de la línea 8. Hoy solo se encuentra la estación de paso y el solitario muro, y así seguirá durante mucho tiempo. O al menos hasta que la línea 8 se amplíe a Indios Verdes. Ciudad Deportiva. Sí, ya sé que me van a decir, oye, pero antes nos habías dicho que era velódromo. Sí, pero la realidad es que la línea 14, proyectada en el programa maestro del metro de 1985, segunda revisión, menciona que el trazo correspondiente cruzaría por Ciudad Deportiva de la línea 9. Pues eso pasa por andar revisando mapas creados en internet, no sin antes corroborar la información con los planos genuinos. Sabiendo eso, hay que recalcar que esta no parece ser una estación cualquiera como muchos la pueden considerar.
ya que, como te mencioné, en 1985 se llegó a proyectar la línea 14, esta misma correría de Jalostoc en Ecatepec a Tomatlán en Iztapalapa. Por casualidad, en ese momento se llevaba a cabo la construcción línea 9, y sabiendo que su conexión se llevaría a cabo en Ciudad Deportiva, bueno, ya sabrás para dónde va todo esto. Para esto, el túnel de correspondencia tenía que ser forzosamente subterráneo. Bueno, recordemos que la estación de la línea 9 sería elevada, por lo cual se aplicaría el mismo método que en Jamaica, pero a la inversa. Ante una eventual futura línea de metro que estaba proyectada para un horizonte al año 2010 y que evidentemente no se realizó, se llegó a pensar en dónde se realizaría dicho pasillo de conexión. Al final, la línea 14 nunca se construyó. Lo curioso es que en la actual línea 9 no hay un punto donde poder construir un túnel de conexión. Definitivamente la línea 14 ha estado más que olvidada, o tal vez pensaron que esta jamás se construiría. La Villa Basílica. Originalmente inaugurada con el nombre de la villa, fue incluida en el segundo tramo de la línea 6 en 1986, y desde su construcción la línea 8 ya se presentaba para conectarla aquí. Cabe recordar que la línea 8 llegaría a Indios Verdes, de acuerdo al plan original de la misma, y por la cual se llevaron a cabo muchos problemas desde 1983 y hasta su proyección final, por lo que era más que probable que la villa fuera de correspondencia en un futuro, mientras que la 8 arreglaba su trazo. Como dato curioso, desde la construcción del metro siempre se ha querido conectar a la villa con el Zócalo en una sola línea. En fin, que se han dejado varios espacios para que en dado caso se tire el muro y se haga el túnel de conexión, cosa que no se ha hecho. En la actualidad solo es de paso. ¡Wow! ¡Qué descubrimiento! Si no me lo dices, no me doy cuenta. Villa de Aragón. Villa de Aragón se inaugura en 1999 como estación de paso de la línea B y terminal provisional por un año. Cerca de este punto se proyectaba llevar a la línea 6, que desde su construcción siempre se dijo que esta llegaría precisamente a Villa de Aragón, pero por diversas causas solamente llegaría a Martín Carrera. Sin embargo, desde 1986 y hasta 1996, con el plan maestro de ese año, se proyectó su ampliación para así conectarla con la línea 10, conocida después como línea B. Es por eso que desde su construcción siempre se tomó en consideración su correspondencia, por si en un futuro la 6 llegaba ahí. Si te preguntas cómo sería la correspondencia, posiblemente sería subterránea. Pero ya sabemos el final de esta historia. La línea 6 no ha llegado a Villa de Aragón, mientras tanto, esta seguirá de paso, pero lista para conectarla. Por cierto, hasta hace algunos años existió una vía de enlace fantasma, y digo fantasma porque en realidad sí existió y fue una pequeña desviación a lo que hubiera sido el túnel de conexión con la línea 6. Fue posible apreciarla incluso en el mapa satelital de Google Maps, pero en años recientes esta fue retirada. Por lo cual sí o sí Villa de Aragón sí estaba prevista para ser de correspondencia en algún momento. Pero el Metrobús, que también se llama Línea 6 y que también va de El Rosario a Villa de Aragón, terminó por descartar esta expansión. Aunque en 2018, con el plan maestro presentado ese año, se volvió a mencionar la conclusión de la Línea 6, hasta la fecha no se ha mencionado nada más. Estas fueron 5 estaciones que actualmente son de paso o terminales simples, pero que en un momento de su historia fueron o han sido proyectadas para ser de correspondencia. Es posible que algunas de ellas en un futuro se puedan conectar. Pero realmente, ¿esto sucederá?